en silencio caminamos con tristeza y dolor, mas de pronto un viajero a nosotros se unió. Él parecía entendernos, nos habló desde Moisés, los profetas y el Mesías Redentor. ¿Quién podría hablar así con ternura y con fervor y alentar tanta esperanza al corazón? Nuestro corazón lleno de gozosa expectación, como si Cristo mismo caminase entre los dos. Queríamos oír más de él, y al llegar hasta nuestro hogar le pedimos que pasara, le insistimos otra vez. Se sentó a la cabecera, bendiciendo sus manos alzó. Recordamos que el maestro hacía lo mismo. Sí, Él es Jesús, resucitó. Sus manos llevan los rastros de los clavos que traspasaron en la cruz. Los hicimos hacia Él y de pronto ya no está. Descubrimos por qué ardía nuestro corazón. No soportamos el quedar sin compartir la gran verdad. Nos levantamos sin haber probado el pan. Ha desaparecido ya nuestro cansancio y temor, y a Jerusalén volvemos otra vez. Si fue Jesús el que pudo hablar así con ternura y con fervor y alentar tanta esperanza al corazón, nuestro corazón lleno de gozosa expectación, es verdad que el solo es verdad.